Nos atiende Álvaro Gil en Las Cadenas. Buenos días y muchas gracias. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Acabamos de comenzar la competición. ¿Qué tal te ha ido? Pues bien, bueno, hoy estamos empezando ya con muchas ganas la temporada. La verdad que, bueno, yo en mi caso pues llevaba ya un par de meses sin poder competir. Pues bueno, pues caballos de comercio que teníamos que hemos vendido, otros que se han lesionado, bueno, un poco por todo. Y con muchas ganas de venir aquí a correr a Las Cadenas, que la verdad es que, pues bueno, las instalaciones son magníficas y bueno, siempre nos tratan muy bien además. Y bueno, nada, he empezado corriendo un caballo de 7 años que debutaba hoy London de Westfalia y la verdad es que muy bien, ha saltado muy bien, ha hecho un par de derribos un poco todavía por inexperiencia, pero muy bien. Y ahora pues nada, estamos preparando esperando a que nos preparen la pista para entrar a saltar la grande. ¿Con cuál has venido? He venido con un caballo de una clienta, un caballo belga que se llama Hope, que bueno, estamos empezando a hacerle pruebas ahora de 1.30, 1.35. Y bueno, pues con mucha ilusión este año y a ver qué tal. Realmente tú eres uno de los jinetes más activos, te vemos siempre en tus concursos con muchísimo trabajo y con muchísimos caballos. ¿Qué planes tienes para el próximo año dentro de lo que podamos hacer? Sí, bueno, claro, dentro de las limitaciones y bueno, de los que nos vaya dejando un poco todo el tema del COVID, que sobre todo de aquí a verano va a ser complicado. Bueno, ahora vamos a estar haciendo concursos por aquí, por Madrid. Llevo 2 años y medio instalado en el RACE, y tenemos varios concursos allí, en la Real Sociedad, aquí incluso vamos a venir a correr otra vez también, y luego a partir de abril ya pues bajaremos a correr a Sevilla, a Pineda, que nos gusta mucho, ahí hay un 4 estrellas, un 5 estrellas, iremos a Valencia también, y luego ya pues de cara a verano iremos viendo un poco la competición, depende de cómo vaya todo, claro. El tema. Exacto. ¿Alumnos tienes? Sí, sí, sí. ¿Y también con buenos resultados? Sí, bueno, de todo un poco. Hay alumnos que están iniciándose y bueno, pues van poquito a poco, pero bueno, van progresando. Recientemente hemos sido campeones de España en el Campeonato de España de Veteranos en Pineda, que la verdad, bueno, yo era el jefe de equipo, ¿no? Era, claro, muy bien. Y bueno, y daba clase a alguno de los veteranos, pero bueno, ha sido una ilusión sobre todo por ellos, ¿no? Porque, claro. Porque bueno, no solo hay este deporte, lo bueno es que se puede practicar hasta una edad muy longeva. Sí, claro. Entonces, pues bueno, hay muchos clientes que han empezado a montar tarde y bueno, pues es importante para ellos, ilusionante, y para nosotros también, claro. Pues muy bien, pues que sigan los buenos resultados y muchísimas gracias por atender. Bueno, muchas gracias a vosotros. Nos vemos. Gracias.